Nació el 15 de octubre de 1972 en la Ciudad de México. ¡Eres así que no con ninguna chavita! ¡Tú para mí si lo eres, bocona! Egresó como bailarina profesional de la Escuela Nacional de la Danza Clásica y Contemporánea, ENDCC, del Centro Nacional de las Artes, y también se graduó en el Centro de Educación Artística de Televisa. Estaba caminando, solita y mi alma, así es que no me empieces a molestar. Inició su carrera como actriz en 1992 en la telenovela María Mercedes. ¿Qué? ¿Me vas a meter un reformatorio? Ahí es donde deberías de estar tú, porque te has vuelto... Al lado de Thalía, interpretando a Rosario Muñoz, hermana de la protagonista, quien le recrimina a María Mercedes ser una perdida, y recibe una cachetada de Thalía, recibiendo buenas críticas por su extraordinaria actuación dramática en su debut, lo cual le valdría para ser considerada en más papeles que poco a poco le fueron haciendo un hueco en el melodrama. ¡Que te has vuelto una perdida! ¡Cállate! ¡Desenguada, calumniada! En 1996 llegó su oportunidad de protagonizar a Mi Querida Isabel junto a Ernesto La Guardia, telenovela refrito de la telenovela Paloma en 1975. Interpretó a Isabel Rivas, quien era una estudiante de leyes. Además de eso, también participó en muchas telenovelas como Buscando el Paraíso. Y el doctor nos explicó. No, por favor, ayúdame. Agujetas de color de rosa. Creo que a tu jefe me extraña. Prisionera de amor. Acapulco, cuerpo y alma. Y que le va a ir mejor. Ojalá, hermana. Ojalá y todo sea cierto. La mentira. Lo suficiente. ¿Tú no terminaste con Juan cuando conociste a Demetrio? Cuento de Navidad. Espérate, corazón, un segundo. Espérame. Estoy perdiendo mi... Alma rebelde. ¡Por defender tu amor! Mujeres engañadas. Dentro de 10 años, Jorge va a tener como 80 y tú 50 y tantos. La intrusa. No quiero a esta muchachita aquí. Es la hija de Virginia. Y ella ya no está en... Vivan los niños, Inocente de ti, Heridas de amor, Las tontas no van al cielo, entre otras. Hágale como quiera. ¿Por qué no escoge un laboratorio? Y yo llevo a Mari y a Rocío a que se... Estuvo casada con el también actor Alexis Ayala en 1996 y con el director de escena Armando Zafra en 1999. Por ahí, a dar una vuelta. ¿Dónde? También trabajó en teatro, en obras como Engáñame si puedes en 1994, en La Cenicienta y La Casa de los Líos en el 2002, y en el cine, en la película del 2007, La Santa Muerte. Perdón, nena, es que lo tienes muy enredado. Oye, papi, vamos. En el 2003, ingresó a la segunda edición de la versión VIP del reality show Big Brother, donde permaneció por más de 50 días, siendo la novena expulsada. Aquí que le intentó esta hora de marrano, ¿no? En el 2009, se integró al elenco de Camaleones, producida por Rocío Campo, en el papel de Ágata. Yo soy Ágata Menéndez y soy señorita. Ágata Menéndez, hay que dar el aplauso, Ágata. Su tormentosa vida, Carla Álvarez, fue despedida de la telenovela Qué Bonito Amor, producción de Salvador Mejía, por alcoholismo. A pesar de que la actriz negó este hecho, varios medios documentaron episodios en los que Carla fue captada en estado alcohólico. Jamás, al contrario, o sea, están trabajando mucho en mi personaje, porque saben que yo estoy trabajando mucho con el personaje. Y creo ya a mí esos comentarios ya se me resbalan en el estómago de quien vienen. En el 2010, la revista TV y Novelas difundió un video en el que Carla Álvarez es captada al salir de un restaurante. En las imágenes se puede ver que insiste en conducir, pero sus acompañantes, ante su estado inconveniente, se lo impiden. ¡Es una perdida! ¡Todo el mundo lo dice! ¡Eres una perdida! Años antes, también fue captada ebria cuando abandonaba un bar en Miami. Por esos días, también se informó que la actriz padecía de anorexia. Ella misma desmintió ambos rumores. Hermán, te equivocas. Andaba caminando, solita y mi alma. Días antes de su muerte, Radio Fórmula informó que la protagonista de Mi Querida Isabel fue víctima de la delincuencia cuando 6 sujetos le robaron su camioneta y golpearon. Marisa se lo llevó. Es lo peor que he visto. No. Otro rumor que rodeó a Carla Álvarez fue que estaba enferma de cáncer. Sin embargo, la actriz lo desmintió. La que tenía en Nueva York. Además, yo aquí tengo mi casa, mi familia, mi hija. Una de las versiones que rodearon a la actriz señalaban que padeció bulimia y anorexia,
Incluso, la primera versión de la muerte de Carla señalaba que su deceso fue provocado por trastornos alimenticios que padeció. No, no soy tan mala, no se preocupe. Yo me cansé de la vida. Jorge el Burro Van Rankin se sinceró respecto a una situación que vivió en su momento cuando fue el novio de la actriz Carla Álvarez, quien perdió la vida en el 2013 y a quien dijo haber amado mucho. De repente me dice que tenía que no podía yo estar en el departamento donde yo pernoctaba. ¿Qué iba a fumigar? ¡Ah, cabrón, te sacó hasta de...! Porque, no, porque iba a haber ahí una reunión de iba a estudiar una reunión escena, de ombligos, unas escenas. Unas escenas. De Cinema Golden Choice. Entonces, esa noche, o sea, yo me fui al departamento de otro cuate, ¿no? De otros amigos ahí. Durante el programa de Miembros al Aire, el presentador confesó que descubrió a la fallecida actriz cuando le estaba siendo infiel en su propia cama. En la emisión, el conductor dijo que, si acaso había sido un mal hombre en el pasado, con Carla lo había pagado con creces. Entre la cortina de la cocina se veía hacia la sala, algo así. No, Max. ¿Cómo que cabrón? Veo al señor director que le había yo llorado, que me dijo, no la pele, ya sabes, mamá. Veo sin camisa. No, güey. No, sin camisa. ¿Ves? Pantalón, pero sin camisa. Sí, no, pero sí. Con una panza, ándale así. Van Rankin además narró que la fallecida actriz le fue infiel con un trabajador de Televisa en su propia habitación. Aunque no reveló más detalles al respecto, aseguró que fue muy doloroso para él descubrir aquella infidelidad. Un rayo de sol. Y de repente hago más para acá y veo a la susodicha bailando acá. Pero con un vaso acá de vodka. Y este güey abajo, así sentado así, aplaudió. ¿Cómo abajo? Ya anteriormente, el presentador había contado en otro de los episodios del programa que había hallado a Carla con un famoso director de escena en su propio departamento. En aquel momento, el Burro reveló que como la relación entre él y la actriz ya se encontraba deteriorada, se acercó con el director a contarle sus problemas de amor. Pero yo ya había estado peleado con esta señorita, ya había estado con esta morra, como dice, yo ya había estado peleado. Y le había contado al señor director, el que dirigía la escena de la novela donde... Al otro día yo tenía tres escenas con este señor. Y le había llorado de 2 días antes porque me habían mandado a volar y yo... No olvides suscribirte al canal y dejarnos deditos arriba. Álvarez también fue pareja sentimental de los actores Harry Kaner y Juan Soler. Con Van Rankin sostuvo un noviazgo en el 2003, pero no fue sino hasta 6 años después de su muerte que el presentador dio detalles de aquella relación. Este sí va a ser de verdad. Su triste final, falleció en su domicilio el 15 de noviembre del 2013, a los 41 años de edad, producto de los excesos como el alcoholismo y problemas de alimentación que tuvo durante años. En el 2017, se reveló que la causa de su fallecimiento fue una insuficiencia respiratoria aguda relacionada con una neumonía viral y no por un paro cardiorrespiratorio causado por bulimia y anorexia, como se indicó al momento de su muerte. Sí, ese, Pamela, y la causa de muerte fue, pues, un paro respiratorio, pero no hay investigación en marcha. Les contamos a nuestros televidentes y sus restos fueron cremados sin realizarse una autopsia. Muy bien, amigos, se despide de ustedes su amiga Janie García. Y hasta aquí un video más de Tutoriales Gervirín. Si el video te gustó, no olvides dejarme deditos arriba. Y si el video pareció de tu interés, por favor, comenta en la parte de abajo. Y no pierdas más el tiempo. Suscríbete al canal, pucha la campanita, porque esto nos ayudará a seguir subiendo más y mejor contenido. ¡Hasta la próxima!